Hola. Molt bona tarda a totes i a tots, que també... No, home, avui per un dia no. Bueno, molt bona tarda a tothom i ens evitem la part política. Benvingudes i benvinguts, moltíssimes gràcies un cop més per estar aquí amb nosaltres en una d'aquestes jornades que ens agraden tant de descobrir una de les properes òperes de la temporada. Abans, però, de que els hi presenti el nostre presentador d'avui, ja saben que som una junta que hem vingut aquí a fer una mica de canvis, els hi vam anar prometent novetats i en tenim una per anunciar que ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió. No sé si recordaran aquells correus que rebien a casa o el correu electrònic amb el full informatiu. Se'n recorden? L'hem refet de cap a peus. Preciós, molt bonic. Mal lleig queda que ho digui jo, però estem a punt de llançar-lo. En els propers dies rebran ja un e-mail. Tindran, evidentment, qui ho desitgi, la versió en paper, però l'hem fet molt adaptat al segle XXI, entre d'altres coses, amb vídeos, amb continguts, etc. És a dir, que allà podran trobar molta informació. Només els dic que avui hem tancat una entrevista molt maca amb algú que podran veure, que és la que ens farà de madrina d'honor per llançar aquest nou full informatiu, amb la intenció de que aquest cop sigui mensual. Anirem generant contingut per tal manera que cada mes tinguin no només informació de les òperes que es veuran aquell mes, sinó actualitat, òperes que es puguin fer a altres llocs, entrevistes, l'editorial, etc. És a dir, que això ens fa molta, molta il·lusió anunciar-ho. Allò, com diuen els tràilers al cine, pròximament en sus pantalles. No volem encara donar un dia, però és imminent que ho rebin. I ara sí, el protagonista de la vetllada és en Gonzalo Laoz. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gonzalo se estrena hoy con nosotros y tenemos mucha, mucha suerte de contar con él porque ya por su juventud aquí es... No tanto. Sí, calla. Bueno, aparte de que es un crítico divulgador musical, está con Platea Magazine, otros proyectos con el Teatro de la Zarzuela, etc. Y aparte uno de mis favoritos es el podcast, disculpa, de Concierto Desorden, que pueden encontrar en muchas plataformas, que les recomiendo porque es una visión súper fresca de este mundo, con entrevistas y realmente vale mucho, mucho la pena. Por todo esto, estamos toda la junta súper agradecidos y esperemos que sea la primera de muchas de esta relación a Gonzalo Laoz, amics del Liceu. Igualmente. Así que, Gonzalo, todo tuyo y ens veiem. Moltíssimes gràcies. Fins ara. Bien, doncs, gràcies, Marc. Gràcies als amics del Liceu per la seva invitació i gràcies a tothom per estar aquí aquesta tarda amb nosaltres. Primer de tot, m'agradaria començar demanant disculpes perquè encara que porto ja 12 anys seguits vinguent a Barcelona i a l'Empordà, el meu català no és tan bo com per fer una xerrada, una conferència d'hora, hora i mitja, així que continuaré en castellano, que además con mi pronunciación lo van a agradecer. Dicho... Gracias. Dicho todo esto, quizá la conferencia de hoy sea una mica un poquito distinta a lo acostumbrado. Algunas de ustedes al entrar me han dicho, hoy no va a haber vídeos, ¿verdad? Porque es que esto, ¿cómo va a haber vídeos? No, si no existe, ¿no? Es cierto, Alexina B. de Raquel García Tomás es una ópera que siendo de alguna manera... De momento no termina de ser, de alguna manera no termina de existir. Esto suena muy filosófico, pero en la práctica es que aún habiendo 700 páginas en DIN A3 de partitura ya escritas, están en el proceso de ensayos y todavía pues, no se ha ofrecido ninguna función, no ha llegado el estreno y por eso
la manera de aproximarnos a ella va a ser quizá algo distinto. No es Carmen, no es Lohengrin, no es las bodas de Fígaro, sobre las que tengamos ya muchos años, muchos siglos escrito, versado, filosofado y sobre todo que nos hayamos podido hacer referentes auditivos, que esos son muy importantes en la vida, los referentes. ¿Cómo nos acercamos a Lexina? Sin romper tampoco esa magia de la primera vez, de ese primer encuentro que habrá en la función que ustedes hayan escogido para ir a verla, y pero a la vez que nos permita hacernos idea un poco de cómo va a sonar, de cómo va a ser. Lo que yo hoy les voy a proponer es crear un marco sobre el que asomarnos y ver este paisaje que ha creado Raquel García Tomás, Lexina B. Y ese marco, entiendo, tiene que estar hecho de contextos, los contextos de la propia obra, de su música, de su trama, los contextos de la protagonista, que fue un personaje histórico, Herculine Barbin, conocida también como Lexina B, y hacia el final de sus días como Abel Barbin. También los contextos de la propia autora, de la compositora, de Raquel García Tomás, para saber en qué momento musical y compositivo se encuentra, qué está componiendo, si hay algunos detalles que podamos tomar para hacernos idea de cómo va a sonar Lexina B. Y creo que también son importantes los contextos nuestros, de nosotros y de nosotras, como público, como divulgadores musicales, como gestores, facilitadores culturales. Saber de dónde venimos para entender en qué momento estamos y qué necesitamos de aquí para mañana, para el futuro. Dado que hoy además es el Día Internacional de la Mujer, por lo que agradezco aún más que estén aquí hoy con tantas cosas todavía por reivindicar, sí me gustaría hacer ver que no se puede obviar que Lexina B está compuesta por una mujer. Y cabe la pregunta de cuántas obras, cuántas óperas últimamente hemos podido escuchar que estén compuestas por mujeres en los teatros principales de nuestro país, en la programación principal. Podríamos decir, bueno, pues desde la ópera de Oviedo a Lesar, la ópera de Tenerife, Maestranza, Liceu, Real, Zarzuela, en los últimos 40 años, a poco que se hayan hecho entre todos, 5, 10 al año, pues tendríamos, si no me salen mal las cuentas, que lo mío no son las matemáticas, pero entre 200, 400 óperas compuestas por mujeres. Ya les digo que lejos de esa realidad, bastante lejos, el repaso va a terminar, por desgracia, bastante rápido. Sí que hablando con todos los teatros líricos de nuestro país, perdón que tome agua, la mayoría me han dicho, aquí siga usted preguntando, vaya a otra puerta, aquí no hemos hecho nada. Es cierto que se hace a lo mejor La Cenicienta de Pauline Viardot en funciones escolares, pero no en programación principal de las temporadas principales. En el teatro, a ver si se usa esto, porque me lo he comprado, es un picnic con láser, no quiero yo sacarle un ojo a nadie. En el Teatro Real, muy rápidamente, quizás sea el teatro que más lírico principal que ha apostado por óperas de mujeres, encontramos Only the Sounds Remains de Calla Sarriaho a partir de la década de 2010. Pilar Jurado fue la primera mujer en estrenar allí una ópera con La Página en Blanco. También Elena Mendoza hizo La Ciudad de las Mentiras. Y la propia Pilar Jurado estrenó en la zarzuela Mi Diva sin mí en torno a 2011-2013, si no recuerdo ahora mismo mal. La propia Raquel García Tomás llegó a estrenar Jesuis Narcissist, de la que luego escucharemos un poquito, pero lo hizo, digamos, en un teatro, en un escenario alternativo, como es el del Teatro Español, en coproducción con el Teatro Real. Y en lo que viene siendo, a lo mejor, los últimos 40 años, ya estaría, amigas, son tres las mujeres que han conseguido subir su obra a un escenario principal de un teatro. Claro, quizá esto sea el símbolo más evidente de un sistema cerrado y protegido por los hombres durante muchos siglos, que si no permitía el acceso, las oportunidades a mujeres, era bastante difícil, por no decir imposible, que sus óperas llegasen a los escenarios de los teatros.
Además, los hombres, como hemos sido muy listos en esto, como éramos hasta ahora nosotros los que contábamos la historia, también la musical, decidíamos qué era lo extraordinario, qué era lo que estaba fuera de lugar, qué era lo que tenía renombre y podía aparecer en una línea en los libros de historia de la música. Y en ese aspecto decíamos, y hemos dicho siempre, que María Rodrigo fue la primera mujer en conseguir estrenar una ópera en nuestro país en 1915, La Beckeriana, en el Teatro de la Zarzuela. Y es así, y fue un hito, pero lo que no quita, para rápidamente decir, que había muchas otras mujeres que también componían, que también conseguían estrenar sus obras y que incluso también estrenaban sus obras líricas antes, durante y después de María Rodrigo. El por qué no se habla de ellas y el por qué no se las programa es una pregunta abierta que ya tiene que hacerse cada uno desde su puesto, sea desde el periodismo, desde la gestión o como público. Un repaso muy rápido. Soledad Bengochea ya estrenaba sus obras líricas en la década de 1870 con títulos como A la fuerza ahorcan. Ella tenía acceso a los círculos musicales madrileños. En los círculos musicales barceloneses estaba Narcisa Freixas, que a lo mejor la conocen sobre todo por sus canciones infantiles. Llegó a musicalizar teatro como La cova del mar, La pastureta o Rodamón. Y por salirnos de las dos grandes urbes, Madrid-Barcelona, Pilar Contreras, que nació en un pueblo de Jaén, consiguió en su época, antes del siglo XX, estrenar obras líricas como ¿Qué cosas tienes, Benita? Zarzuelas cómicas, sí es cierto, luego vino María Rodrigo y entre esta generación finisecular, que es una palabra que suena así como mal, pero en realidad que del 19 al 20, y esta otra generación, que son varias generaciones, de tres mujeres contadas en los últimos 40 años, está Matilde Salvador, que la voy a dejar un poco como puente entre una época y otra para ir ya en esos contextos acercándonos a la propia historia del Gran Teatro del Liceu. Con el Liceu tendremos que retrotraernos hasta el año 1892, quizá ya conozcan ustedes esta historia, cuando Luisa Casallemas, antes de cumplir los 20, con 17 y 18 años, compone su ópera Schiava e Regina, Esclava y Reina, en un estilo italianizado, que era el imperante en la época, de corte orientalista, y la consigue estrenar en la Exposición Universal de Chicago de 1892. Su padre era el cónsul en Chicago, ella tenía acceso a, digamos, los círculos de la alta sociedad barcelonesa y conseguía ir estrenando sus óperas y bueno, no sus óperas, sino sus obras instrumentales, puramente instrumentales, hasta que consigue que en el Liceu se programe Schiava e Regina. ¿Qué sucede? Que en el año 1893 es cuando tiene lugar el famoso atentado anarquista con la bomba, con los daños humanos y materiales, el teatro tiene que cerrar y se pierde la programación de su ópera, que no vuelve a recuperarse. Para ver un poco el contexto de dónde venimos, de cómo éramos como sociedad, cómo éramos como críticos y cómo éramos como gestores, como sociedad en sí misma, frente al hecho de que una mujer fuera a estrenar una obra en el Liceu y compararla, quizá los puntos en común y las diferencias con la actualidad, he encontrado un texto bastante largo, pero yo he cogido solo dos párrafos de un tal Felipe Drell, que seguro que les suena mucho, porque aparte de compositor y padre de la musicología, pues él también era crítico, ¿no? Y me parece interesante leer este par de párrafos sobre la obra de Schiava e Regina, de cómo la recibía Pedrell y cómo la recibía la sociedad de la época, que decía algo como esto. Por más que esta joven compositora no sea desconocida, ya que las numerosas producciones que a su temprana edad ha publicado o hecho oír en círculos de personas amantes del arte musical le han valido envidiable concepto, no dejó de sorprendernos y desde luego gratísimamente ver figurar un nombre femenino entre los compositores de óperas serias sometidas al fallo público, pues estimamos que acaso sea la primera vez que esto acontezca. Siendo lo general que las mujeres, en un arte que tan bien parece adecuarse a su exquisita sensibilidad y delicado gusto, se hayan limitado a ser ejecutantes, concertistas o profesoras y, a lo más, componer piezas sueltas u obras de poco aliento sin aspirar a ejercer en el arte una influencia positiva que rehace el concepto intelectual de una parte tan importante de la humanidad y que tan directa trascendencia ejerce en los destinos
de la familia. Pedreira asociaba que como era mujer iba a influenciar en las familias. En los tiempos actuales, en que la igualdad de facultades y aptitudes entre los dos sexos es tema de ardiente discusión en todas partes, habiendo ganado la mujer mucho terreno en los países más adelantados, no dejará de llamar poderosamente la atención el que un teatro de la importancia y universal renombre que con justicia disfruta nuestro liceo haya cogido la obra de una señorita española, siendo esto más notable por la serenidad y exigencia del público, tan conocidas como su innegable inteligencia. No queremos prejuzgar el mérito de la nueva ópera, pero el solo anuncio de su representación en nuestro liceo es un triunfo para la interesante causa de la mujer, y si el éxito corresponde a nuestros deseos, desde luego será un estímulo poderoso para el bello sexo que salga de la rutina de la enseñanza que suele recibir. Esto es como se recibía el hecho de que una mujer compusiera una ópera en su época. Ustedes ya podrán ver los paralelismos con la nuestra, con nuestra época, y las diferencias. Por lo demás, Luisa Casallemas, Esquiave Regina, no llega a hacerse en el Liceu. Por lo que he podido averiguar, se interpretaron unos fragmentos en el Conservatorio del Liceu entonces. Esos mismos fragmentos se llevaron al Palacio Real para ser interpretados delante de la reina regente María Cristina. Y cuando esta Luisa Casallemas sigue componiendo, está dentro del círculo, digamos, de influencia de Emilia Pardo Bazán, y durante la Segunda República sigue ella escribiendo. Al estallar la Guerra Civil se le pierde la pista, y de hecho sabemos que Luisa Casallemas fallece en 1942, pero no sabemos ni exactamente cuándo, porque no hay detalle. Sobre Esquiave Regina, es cierto que en 2017, quizá ustedes asistieron, no lo recuerdan, la profesora María Teresa Garrido localiza la reducción de voz y piano y se interpretan una serie de dúos para soprano y tenor en el Teatro de Sarriá. De allí nos vamos ahora sí a Matilde Salvador, que es la primera mujer en estrenar una ópera en el Liceu en 1974. Matilde Salvador, castellonense, nos trae su ópera Vinatea sobre unos textos de Pedro IV de Aragón, en el que se recoge un sentimiento patriótico muy, muy emocional sobre el pueblo valenciano, en el que un rey va a dividir sus terrenos, toda la cuenca del Segura y demás, para entregárselos a sus hijos. El pueblo se niega, y entonces llaman a Vinatea para que haga de mediador entre el pueblo y el rey, porque ellos tienen un fuerte sentimiento patriótico, y Vinatea, pues aquello de matar al mensajero, pues puede venir de Vinatea, porque acaba el hombre pues malamente. Consigue que no se dividan los reinos, pero Vinatea pues eso, muy malamente. El archivo del Liceu nos ha prestado esta imagen, que es la única que existe de aquellas funciones de enero del 74, si no me equivoco, sí, enero del 74, y los relatos de la historia, entre ellos el de Xavier Montsalvatge, que era el otro testigo de excepción de su generación, como saben, era corresponsal de La Vanguardia en el Liceu, nos habla de que la música era bastante buena, sublime, sí que habla de que era perceptiblemente femenina, y comenta que es una música de tintes arcaicos, pero a la vez impresionista, muy similar al retablo de Maese Pedro de Falla, por si nos podemos hacer una idea. Esta es una imagen que tiene menor calidad quizá. Aquí está la compositora, Matilde Salvador, tenemos a Isabel Fité, y quizá la cara más conocida sea esta de aquí, que es Joan Pons, haciendo uno de los papeles, si no el protagonista, era Vinatea, que era Pere Cabau Farrés. Aquí sí que he conseguido ya localizar una entrevista que realizan a la propia Matilde Salvador, y con esto terminamos este repaso de contexto de dónde venimos. Matilde Salvador, al mes de estrenar en el Liceu, un locutor de lo que eran los principios de las emisoras locales de la SER, le para por la calle en plenas fiestas, y muy efusivo él, como si estuviera en la banda del terreno del fútbol, entre otras cosas le pregunta cómo se siente, y creo que es importante, teniendo la oportunidad, escucharla a ella misma, cómo recibe después el del estreno todo la crítica y al público.
Matilde, ¿es inevitable la cita? ¿Contenta de la ex de Vinatea? Pues sí, estoy contenta sobre todo, pero a mí ha sido una experiencia, como tantas cosas que se fan, todas son experiencias, pero yo pensé que para mí la alegría ha sido que Vinatea, que es un personaje nuestro tan representativo, tan magnífico, en fin, el conocía molt la gente que se interesa por la nuestra cultura y por la nuestra historia, pero a la gente del carrer, pues no el conocía prou. Yo pensé que he contribuido un poco para que estiguen la gente del carrer, que es lo importante. Has contribuido un poco, no, un molt, moltíssimo, porque efectivamente ha sido un éxito sencer y un éxito que de verdad te merecías. Gracias, Matilde Salvador. Y de ahí ya, ¿cuánto tiempo hay que esperar hasta que se escucha o se va a escuchar una segunda ópera escrita por una mujer en el Liceu? Pues son casi 50 años que se dice pronto, y es que como que duele en cuanto más se acerca el tiempo, ¿no? 50 años hasta que una mujer va a poder subir su obra, se me está poniendo un poco como la piel de gallina al decirlo aquí ahora con el micro, en el Liceu. Y esa es Raquel García Tomás. ¿Cómo definir a Raquel García Tomás? Es complicado, primero de todo, porque ella todavía tiene, ya ha dicho mucho, pero tiene todavía muchísimo que decir. Es una compositora barcelonesa nacida a mediados de los 80 y tiene toda una carrera por delante. Sería muy aventurado por mi parte, en base a unas obras, querer encorsetarla o encuadrarla de una manera. Seguramente ni ella estaría de acuerdo en que yo hiciese eso. Raquel, podemos hacer la ficha. Decía, nació a mediados de los 80 en Barcelona, está doctorada en el Royal College of Music de Londres y está especializada en el trabajo interdisciplinar, que luego diremos brevemente un poco en qué consiste esto de lo interdisciplinar. En 2020, precisamente por una ópera, Jesuis Narcissus, recibe el Premio Nacional de Música, y bueno, sus obras se han podido escuchar desde Estados Unidos, Argentina, a Japón, pasando por Egipto y desde luego en media Europa, sino Europa entera, Suecia, Reino Unido, Alemania, Austria. Aquí quizá en Barcelona y Cataluña la hayan podido disfrutar la temporada pasada, si no recuerdo mal, con la OBC y el Cor Canta en el Auditori. Hicieron Suite of Myself, en la que ella unía su propia música con unas reminiscencias de Bach, con unos textos del poeta Walt Whitman, una cosa súper chula. La primera entrega de My Old Gramophone, su serie, se escuchó por primera vez en La Pedrera, y su última obra lírica sí que la estrenó el Liceu en plena pandemia, en pleno confinamiento, a través de internet, per precaución. Es un monodrama que dura 20 minutos, luego escucharemos un poquito también. Y quizá el verano pasado, en el Festival de Peralada le dedicaron una noche completa en la que sonaron varias de sus obras en formato de cámara. Una vez hecha la ficha, creo que estamos aquí un poco para entrar en lo musical. ¿Qué podemos esperar de Alexina B, musicalmente hablando, y de Raquel García Tomás? Diciendo que es todo muy aventurado por mi parte, y quizá ella, si estuviese aquí hoy, no puede estar porque está en plenos ensayos, está en un ensayo en este momento, me tiraría una zapatilla a la cabeza según qué cosas que yo pudiera decir aquí ahora, porque claro, es que estamos hablando de arte vivo y de una compositora que está viva, y todavía ella misma sobre su obra puede decir todavía muchas cosas. Sí que hay unos detalles, unas circunstancias que podemos asociar a su obra y sobre todo que la podemos luego asociar a Alexina B. Creo que la primera de ellas es el tratamiento del color, de cómo trabaja el color en la orquesta, en la música. Raquel tiene la condición sinestésica, que como ustedes sabrán es asociar colores a los sonidos. Ya más allá de la tímbrica, también lo hace con la altura. Su manera de entender el color creo que alcanza una hondura que hoy en día pocas veces se da, más allá de experimentación tímbrica que puedan hacer algunos otros colegas con obras muy muy interesantes. Creo que lo de Raquel profundiza y eleva el color de una manera que no se suele ver tanto hoy en día. Dicho esto,
quizá lo mejor es que yo ponga un ejemplo en su obra Sonic Canvas, que es una de sus últimas obras orquestales, estrenada en 2021 por la Joven Orquesta Nacional de España, que nos ha cedido un vídeo para poder ver el fragmento. Y en ella, Sonic Canvas, la propia Raquel relataba que el canvas, el lienzo sobre el que pintaba. Me parece interesante ver aquí exactamente eso, el tratamiento de color, cómo lo trabaja en la cuerda. Fíjense que también que ella introduce más cuerda, piano y arpa, para texturizar aún más. Y creo que en esta obra podemos ver otra de sus características, que evidentemente está en Alexina porque es una obra lírica y ahí sí o sí hay narrativa, pero en esta obra orquestal hay cierta narrativa. Encontramos al principio, lo van a escuchar, a la orquesta haciendo movimientos más cortos, secciones más cortas, luego está como difuminada, diseminada, van cogiendo frases más largas, hay como más melodías, se van parando, hay toda una narrativa. Y a la vez la orquesta va generando una tensión. Es muy interesante cómo esa tensión se va generando y cómo la resuelve Raquel. Parece que pueda dar un tutti en forte, un acorde, no. Pueda venir toda la percusión a hacer un gran sonido con un bombo. No, Raquel resuelve esa tensión que se genera, ya hago aquí el spoiler, con un... Y entonces ese contraste, esa manera de generar contraste, creo que también puede ser bastante significativa en la obra de Raquel, y también se va a dar en Alexina con secuencias muy contrastadas y con una manera de ver la música que luego veremos en la parte que ya toquemos directamente Alexina. El color, la narración, la narrativa y ese contraste generado podemos escuchar como ejemplo este Sonic Canvas en 2021 con la Joven Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional de Madrid y Lucas Macías a la batuta. Yeah.
Y de aquí, como introducción ya de la narrativa, el color y el contraste de Raquel, podemos pasar a hablar directamente de su obra lírica, de sus dos obras inmediatamente anteriores, aunque la ópera, la lírica, ha acompañado a Raquel García Tomás desde el comienzo de su carrera. De hecho, su trabajo fin de máster fue ya una ópera, la Serva Padrona Rifata, que como el mismo nombre les hace a ustedes suponer, ella tiene cierta mirada desde el principio, sin miedo, a las músicas del pasado, con esta Serva Padrona. Luego también hizo óperas colaborativas con Joan Magrané, cuyas obras también han podido verse en el Liceu, y llega hasta el año 2019, donde estrena Jesuit Narcissist en el escenario del Teatro Español y le vale el Premio Nacional de Música. En este caso, Raquel mira hacia el pasado, lo suele hacer quizá en dos fórmulas, como para coger referencias, trabajar sobre ellas libremente, o para generar contextos, como va a suceder en Alexínabe, ¿no? Para meternos en el contexto de esta protagonista histórica. En este caso, en Jesuit Narcissist, simplemente toma referencias para generar una serie de clichés sobre la música, de cómo se interpreta, de cómo se recibía. Hay referencias claras al bel canto, por ejemplo, para generar una comedia muy ácida que enlaza y que nos interpele directamente. Interpela directamente como público con temas de actualidad, y esa creo que es la otra gran característica de la obra de momento lírica de Raquel García Tomás, que es tomar temas de absoluta actualidad. En Alexina ya veremos que es un personaje del siglo XIX, pero que directamente llega hasta el presente. En Jesuit Narcissist encontramos a una protagonista, esta de aquí, que al morir su gato colapsa. Nos puede pasar a todos, a mí me pasaría. Me siento muy representado en un mundo de estrés absoluto y de ansiedad y de agobios, que es como el que vivimos. Ella, de pronto, ante la muerte de su gato, siente que ha colapsado y acude en un momento dado, como vamos a ver ahora, al psiquiatra. El psiquiatra le dice: mire, es que este mundo está lleno de vanidad, de egocentrismo, y le voy a poner tres ejemplos muy divertidos para que vea el egocentrismo que hay hoy en día, ¿no? Pone el ejemplo del artista en redes, que es todo el rato yo, de la influencer un poquito obtusa, que le vale cualquier cosa con tal de tener likes y me gustas en las redes sociales, y por último, el cuñado de toda familia, que si no tienen uno en la suya, bueno, pues pueden mirar Twitter, que hay 180 millones de ejemplos, seguramente. Luego, en otro momento dado de la ópera, he querido unir estos dos momentitos en cuatro minutos para que la puedan disfrutar, porque es súper divertida, súper actual. En otro momento de la ópera, pues ella decide acudir a una serie de clases de relajación y meditación, como podemos hacer todos, que si hacemos pues todas las cosas que se hacen hoy en día para intentar encontrar la paz interior, el yo, el silencio. Y de todo ello yo creo que se ríe maravillosamente, ya no desde el libreto de Elena Tornero, la obra, sino también desde la propia música, que se adapta muy bien con el uso también de la electrónica que se va a dar en Alexínabe también. Se ríe Raquel a través también de la música. Escuchamos estos momentos, los ejemplos que pone el psiquiatra y luego cómo ella acude a clase de relajación. Yo haciéndome un selfie con unos niños, yo repartiendo regalos, yo regalando camisetas, yo cantando una canción, yo. Vean ustedes este insólito ejercicio simbólico, este documento. En Tokio, Cannes, está hablando, se ha estrenado de momento. Gracias a Qatar Limited por la financiación. Liberté. Refugees welcome. Tu aprende, idiota. Tu
rosa, compota, bergamota, grandota, pasota, bancarrota. La giru, giru, bota, explota, florota, florota, pesarota. Jugolota, cabellota, chivota, minesota. Te pica, frota. La Tierra es plana, por eso se llama planeta. Por arriba totalmente lisa, por abajo totalmente hueca. El cielo es una cúpula de cristal. La Luna es un cometa, que no un planeta. El protocolo de Kioto es una gilipollez. ¡Básico! El calentamiento climático es una invención. Se lo han inventado los chinos. Relación cuántica, cuántica, mística, mística, biodinámica, biodinámica, recuperación del espacio personal y tal. Empatía, simpatía, resiliencia, alegría, Hatha Yoga, Pranayama, a las 6 de la mañana, dieta ovo lácteo vegetariana. El estrés tecnológico de este mundo frenético, la vida va muy rápido. Pasión, nervios, tensión. ¡Ah! Pensamientos negativos, obsesivos, repetitivos, invaden nuestro espacio vital, vital. Autoestima, silencio, armonía, pausa, energía, transformación. El secreto está en la respiración. Presencia biodinámica, magia interior, plasticidad cerebral, ecomodificación, desarrollo personal y tal. A cada sonido de gong empieza de nuevo el ejercicio de respiración. Es como una cárcel, una prisión. ¿Me oye? Es buenísima. O sea, es que esta obra es buenísima. Si tienen oportunidad, además, ante algo que no suele suceder, se va a volver a subir a escena ahora en mayo en La Maestranza, en un teatro, en un escenario alternativo, de nuevo, no en el principal, pero se va a dar en mayo en El Maestranza. Si pueden, de alguna manera, no se la pierdan. Es maravillosa. Y ahora vamos a hacer un cambio absolutamente radical, pero también muy emocionante, en la inmediata obra lírica anterior de Raquel García Tomás, con Precaución, un monodrama para soprano y arpa, que se estrenó, como les comentaba, en plena pandemia, en pleno confinamiento. Se estrenó por internet, en YouTube. El Liceu hizo un proyecto de 6 pequeñas microóperas, le llamaron, y la de Raquel fue una de ellas, la que cerraba, si no recuerdo mal.
nos permite asomarnos por un agujerito en esto que les decía de mirar a la actualidad directamente e interpelarnos directamente, que es lo maravilloso de la ópera contemporánea hoy en día, que nos puede hablar de tú a tú, de cosas que podemos entender, de un drama que si no hemos vivido o quizás vivamos en primera persona, seguro viviremos o hayamos vivido en segunda o en tercera en este primer mundo, es cuando una familia decide, se plantea si a una señora de cierta edad hay que llevarla a la residencia a vivir. Raquel nos introduce por un agujerito para ver sus reflexiones, sus miedos, sus temores, también sus recuerdos, su cabreo, porque hay también momentos de por qué me están haciendo esto, ¿no? Ella es una mujer que se siente perfectamente válida en sociedad, que todavía tiene muchas cosas por experimentar y tiene auténtico, como es lógico, miedo a tener que dejar su casa e irse a una residencia. Dolors Aldea hizo una recreación bestial de la que te ponen los pelos de punta, y José Antonio Domené al arpa. Aquí también podemos ver todos los colores y fórmulas que emplea Raquel, solo con un solo instrumento, cómo va coloreando todo el discurso de Dolors con el personaje. Y bueno, he unido dos escenas, también 3-4 minutos, para que puedan ver toda esa intensidad emocional que recoge la ópera. Emocionante. Es incluso difícil seguir después de esto. Llegamos ya así a Lexina B, que trata de una historia que sucedió hace tiempo, en el siglo XIX, pero que nos va a llegar hasta la actualidad. Ahora veremos. Alexina B, por hacer la ficha, digamos, de alguna manera. Alexina es una ópera para 5 cantantes, que algunos de ellos van a interpretar varios personajes, con un pequeño coro, orquesta de 20 instrumentistas, electrónica y vídeo. Luego daremos algunos detalles más. Con libreto en francés de Yvan Giraud, que es poeta, novelista, traductora
y actualmente profesora de literatura comparada en la Sorbona y escena de Marta Pazos, que es, aparte de directora de escena, yo diría que una de las artistas plásticas visuales referentes en la actualidad teatral y por ende en la lírica del momento. De ella recientemente se ha podido ver Safo, que se estrenó en Mérida, se llevó a los teatros del canal y ha ido a varias ciudades con protagonismo de Cristina Rosenbinge en una defensa de la feminidad y de la sexualidad de la mujer, unos tonos plásticos rosas muy característicos. Y luego también, por ejemplo, el Centro Dramático Nacional subió recientemente la comedia sin título de Lorca, y también de Lorca aquí en Barcelona recientemente se ha podido ver El viaje a la luna en coproducción del Jura con el Instituto del Teatro. Hablo un poco de las tres porque aquí es donde entra ese concepto interdisciplinar que marca mucho el trabajo y la carrera de Raquel García Tomás, que se especializa en ello desde sus comienzos y estudios en la Royal College of Music de Londres, y yo creo que lleva su máximo en esta obra, en Alexina B. Aquí podemos verla con la directora de escena, con Marta Pazos, en fotos que he cogido del Liceu. Este concepto de lo interdisciplinar va más allá de lo que se venía dando hasta ahora, que es lo multidisciplinar, y para diferenciarlo creo que estamos en un momento muy bueno porque seguramente muchos, si no todas, todos habrán asistido al Macbeth ahora del Liceu con la puesta en escena de Jaume Plensa. Jaume hace un concepto multidisciplinar de múltiples disciplinas en las que él mismo hace la dirección, él y varios equipos, hace la dirección de escena, hace el vestuario y hace la escenografía. Simplemente son tres disciplinas que van trabajando en paralelo y se encuentran en un momento dado sobre el escenario. Lo interdisciplinar va más allá. Significa que desde el comienzo de la génesis de la ópera, cuando Higuén llegó, le propone a Raquel García Tomás hacer una ópera sobre Alexina B., acuden a Marta Pazos. Aquí tenemos a Ernest Martínez Izquierdo, la ayudante de dirección Ana Cuellar, Marta Pazos y Raquel García Tomás, en una foto que me parece maravillosa, ellas dos. Acuden a ella y entre las tres generan una relación de las tres disciplinas, el libreto, la escena y la música, que se van vertiendo las unas sobre las otras en función de lo que necesitan para hacer un concepto cohesionado desde cero, crear una sola, digamos, visión de qué necesita la escena. Si la escena necesita un poco más de música en un momento dado, pues añadirle más música para poder hacer un cambio de escena, todo con la dinámica del libreto, y digamos generar así como una obra de arte total, desde aquella obra de arte total wagneriana a la García Tomasiana. También Raquel quizá me pegue por decir esto, pero hacen ese concepto de cohesión total entre las tres. Dicho todo esto, ¿quién es, ¿quién es Alexina B? Alexina B, nacida como Esculin Bach B, es una persona nacida en 1838 en Francia, que al nacer se le asigna el sexo de mujer, pero es el primer relato a través de los escritos que ella dejó, Mes Souvenirs, Mis Recuerdos, que escribió ya de mayor, el primer relato que conocemos de una persona intersexo. Y aquí quizá haya que hacer como un paréntesis muy breve para intentar entender, si no lo hacemos ya, qué significa ser intersexo, qué es la intersexualidad. Las personas intersexo son la I del colectivo LGTBIQ+, y son aquellas personas que al nacer presentan unas diferencias físicas puramente anatómicas, por razones anatómicas, cromosómicas o gonadales, que hacen que no se las pueda identificar y clasificar, digamos, de primeras en este sistema binario que hemos generado como sociedad de hombre-mujer. Presentan tales diferencias que hay dudas. Actualmente se tienen clasificadas como 40 tipos de intersexualidad distintos, y según un estudio recogido por la ONU, que no es conclusivo, pero es un estudio que puede acercarnos a su realidad, el 1,7% de la población es intersexual, que es el mismo porcentaje de pelirrojos. Todo el mundo quizá ustedes hayan conocido o convivan o se crucen con alguien pelirrojo, seguramente
probablemente también lo hagan con alguien intersexual. Es una condición física. En la época en la que nace Alexina, Esculín Bajben, yo siempre me referiré a ella, él, ella como Alexina, pero está bien que tengan en su cabeza quizá esa dualidad de que comenzó siendo Esculín, conocida como Alexina, y que acabó sus días como Abel Bajben, como hombre. En el momento en que nace, se tiene la teoría del sexo verdadero. Tú al nacer o eres hombre o eres mujer, no queda otra. Entonces, la medicina, en nombre de estas prácticas, hace auténticas aberraciones, no se permite que la persona crezca y decida por sí misma si eres hombre, si eres mujer. En la ópera que nos presenta Raquel García Tomás, recibimos más allá de la infancia, porque no tiene una narrativa lineal, sino que hay flashbacks, salta, va adelante o detrás. Recibimos a Alexina cuando entra a trabajar como maestra, como institutriz, en un internado. Ese internado lo dirige Madame P, y allí se enamora de la hija de Madame P, que es otra maestra que se llama Sara. Viven un amor pues muy bonito, maravilloso. Tiene escenas auténticas. Yo que he podido leer la partitura, bellísimas, auténticamente bellísimas, pero es un amor que es secreto porque es prohibido. Ellas no tienen referencias homosexuales, son dos mujeres y saben que eso no por la razón que sea no está bien visto, no lo terminan de entender. Al mismo tiempo, Alexina empieza a sufrir unos dolores abdominales en el bajo vientre que no sabe sobre qué están relacionados, y entonces Alexina acude por un lado a la ciencia, a los médicos, acude a la ley, a los jueces, y acude a la iglesia para reconocerse a sí misma, para saber qué le está pasando, pero también para dar salida y poder proteger ese amor que tiene con Sara. Por un lado, la ciencia se tiene que someter a unos exámenes médicos horribles, por otro lado la iglesia la rechaza, la repugna por una parte, pero por otra parte también la abraza y la ropa, y finalmente la ley le permite llevar a cabo ese cambio de nombre de sexo a Abel Bajben. Lo único que ocurre es que lo que ella no terminaba de sentir como mujer, digamos, tampoco lo termina de encontrarse como hombre. No es que ella naciese y la asignaran el sexo de mujer y se sintiera hombre. No, ella se sentía distinta al resto de niñas, pero no sabía qué es lo que le pasaba por ella misma. Y, bueno, finalmente consigue este cambio, pero tampoco está, del todo tan contenta que no estaba, que sus memorias, es un spoiler absoluto, comienza con una frase que viene a ser así como tengo 25 años y aunque joven, se aproxima, sin dudarlo, el final fatal de mi existencia, ¿no? Ella ya tenía 25 años, sabía que no podía más con la vida, y ahí lo dejo, pero pueden intuir ustedes cómo acaba su historia. Para terminar de dar contexto a su trama, al personaje y a cómo se ha compuesto, antes de dar unas pinceladas sobre la música, como he tenido la oportunidad en uno de mis programas de podcast de Concierto Desorden, aprovecho y meto aquí la cuña de hablar con Raquel García Tomás, con la compositora, hace dos días. Esto normalmente no se edita en vídeo, pero vinimos al Liceu y sí que he editado el vídeo para ustedes, 3 minutos en sus propias palabras, ya que ella no puede estar aquí hoy con nosotros, sobre qué entiende ella, qué sucede en la obra y cómo para ella es Alexina B. Alexina B es una historia que a más la conozco, a más hablo de ella, más me gusta, o sea, no, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, esto, o sea, yo lo que quiero decir es que la historia de Alexina, aparte de hablar de intersexualidad, habla de cuestiones de identidad, habla de feminismo, habla de una historia de amor prohibido, que del está despertar final, del amor, que es una cosa preciosa, del despertar del amor y de emprender un viaje heroico para intentar que ese amor se pueda ser aceptado por una sociedad que no entiende porque Alexina y Sara, o sea, bueno, que no entiende, es que no llega ni a querer entenderlo porque es un amor secreto, ¿no? Es decir, vale, tanto el libreto como la puesta en escena como la música, las tres disciplinas pretenden lo siguiente, o sea, por una parte sí que dialogamos con el pasado porque no es una adaptación como al siglo XX de una obra, nosotros queremos que se note, sí, de manera muy filtrada, pero queremos que se note que es algo que sucedió en siglo XIX. Pero claro, está como tamizado, ¿no? O sea, hay momentos que son que recuerdan más a la música de ese momento o al uso del lenguaje verbal de ese momento,
y también a nivel escénico con algunas partes de la escena, como puede ser el vestuario, pero que también tiene su concepto, ¿eh? No es un vestuario del siglo XIX y ya, no es así. Bueno, es que siendo Marta Pazos me parece como imposible que, No, bueno, y además que está al mando Silvia del Año, quiero decir que también es una gran artista, ¿no? O sea, al final es como Marta lo explica muy bien, y es las memorias de Alexina se titulan Mes Souvenirs, que es mis recuerdos, ¿no? Y nosotras lo que hacemos es explicar esta historia en parte inspirándonos en que Alexina o Abel, cuando las escribe, ya está recordando. Al final sí, tampoco es sí. Esto pasa. Exacto, tal, tal, no, y lo bonito de los recuerdos es eso. Claro, lo bonito de los recuerdos es que los miras, ¿no?, como un sueño a través de tus propias sensaciones. Entonces, al final, es una ópera muy sensorial en todos los niveles y muy evocadora. Entonces, hay momentos que sí, la trama narrativa avanza, pero hay momentos que hacemos flashbacks, o sea, también entendiendo que en el siglo XXI hay todo un lenguaje audiovisual del mundo del cine, sí, de las series, que no es que, a ver, yo no he hecho música de película ni nada por el estilo, no tiene nada que ver, es música, es ópera, pero la estructura, el ir y venir, el flashback, bueno, contada desde las formas de Eloy. Sí, desde las formas de Eloy, ahí está. Hay momentos que Alexina puede estar recibiendo una muy mala noticia o se siente amenazada o siente mucho dolor o lo que sea, u otros personajes también, y a lo mejor hay como una especie de colapso de los sentidos, entonces todo, la escena, la música, el texto, todo se vuelve inconexo, o sea, como cuando ves que en una serie o en una peli a alguien le está dando, ¿no?, un ataque de ansiedad, sí, o está borracho o lo que sea, tiene una alteración de conciencia, por decirlo así, pues su percepción del entorno cambia y esto se ve en el uso del sonido, en tipo de planos y tal, pues de alguna manera nosotros esos recursos narrativos también los hemos incorporado, claro, obviamente, porque queremos ser sobre todo eso, utilizar todos los sentidos, sugerir y que la gente se meta dentro de la historia de Alexina. Bueno, esto era en las propias palabras de Raquel. Hemos hablado del color, de la narrativa, del contraste, de esa dualidad de Raquel que mira hacia el pasado libremente, sin miedos. En este caso utiliza músicas del pasado para generar el contexto en el que vivió la protagonista, Alexina B., y a la vez utiliza los recursos, como ella misma ha comentado, de la hora. Los recursos de la hora pasan también por la electrónica, que no lo utiliza tanto para... Hay amplificación de voz, sí, pero no lo utiliza tampoco tanto, por ejemplo, para amplificar la orquesta, sino yo diría para colorearla y al mismo tiempo para generar ciertos efectos enlazando con cómo se hacía anteriormente. Por ejemplo, se genera una tormenta durante la ópera que ellas hacen con electrónica al modo en que antes se hacía antiguamente, como en las óperas románticas del XIX que tantas tormentas tenían, no sé, la de Lucia y la Mermur, recuerdo ahora. Es como un guiño digamos a ese pasado. Y luego además, en cuanto a músicas que ella toma como contexto directamente, sí que podemos dar unas pistitas, unos trucos para que ustedes tengan ese enlace cuando vayan a la función para reconocer esas músicas. Esta escena que he recogido con Xavier Sabata y Lidia Viñes Curtis, que es la que estamos viendo continuamente caracterizada como Alexina Bea, aquí está Marta Paz dándoles indicaciones, no sé si es exactamente esa escena, pero sirve para ilustrarla. Hay una escena, por ejemplo, en la que cuando el amor de Alexina, no quiero hacer demasiado spoiler, pero cuando el amor de Alexina y Sara se está haciendo ya demasiado grande y evidente, Madame P llama a Alexina para hablar con ella y con el abad. El abad va a ser interpretado por Xavier Sabata. Cuando ella llega está sonando una música que es de Hildegard von Bingen, que se... tengo aquí el nombre, de Fabus Distillant. Hildegard von Bingen es una de las primeras referencias, si no la primera referencia de compositora de la historia, que además de monja era mística y era visionaria y era una precursora del feminismo. También está el guiño ahí de hilando fino de Raquel, ¿no? Y dicen estos versos, que también podemos ver todo el color y el timbre que tienen, son versos que dice: miel y leche debajo de su lengua como un jardín floreciente, y la flor de las flores en una multitud de vírgenes se reunió. Esto es lo que suena cuando Alexina llega para hablar con el abad y con Madame P.
Hay un momento dado de una escena de amor entre Alexina B, entre Alexina y Sara, Alicia Amo, Lidia Viñes Curtis, en el que Raquel recoge una obra de Franz Liszt, Esposalizio, al piano, de alguna manera lo introduce y nos viene a decir cómo se entendía el amor, cómo se entendía el matrimonio en la propia época de Alexina, puesto que Alexina, el personaje de Alexina histórico y Franz Liszt eran contemporáneos entre sí. No está de más escuchar cómo se entendía ese amor y a la vez ver que la figura de Franz Liszt en su época también era pues bastante controvertida, porque era como un icono pop y a la vez como un sexy, no sé, una especie de icono sexual de la época. Bueno, y le introduce Raquel en las escenas de amor muy brevemente esta música que ustedes podrán reconocer. Por lo demás, la música de Raquel, sin tener una influencia directa, sí tiene mucha reminiscencia. Yo diría, creo que aquí me la juego, pero poco, tiene reminiscencias del impresionismo, tal vez de Debussy, seguramente de Ravel, que ustedes, no digo directamente referencias directas literales, sino esa expresividad, ese color que ustedes van a poder reconocer a lo largo de la partitura. Y ya finalmente, y para finalizar, como último ejemplo musical y de estos contextos que hemos ido recorriendo, a lo largo de la partitura se recurre en varias ocasiones a una canción o una música de tradición oral francesa, Le Compagnon de la Marjolaine, que suena en varias ocasiones cantada por el coro. Es muy pegadiza y aquí hemos recogido solamente un fragmentito. Qu'est-ce que vous lui donnerez, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce que vous lui donnerez, gué, gué, dessus le quai? Mon cœur je lui donnerai, compagnon de la Marjolaine. Mon cœur je lui donnerai, gué, gué, dessus le quai. Continúa hasta aquí el recorrido de hoy a través de estos contextos, que espero le hayan generado alguna expectativa de cara a las funciones, y lo que espero sobre todo es que esas expectativas, cuando se sienten en el asiento, pues sinceramente sean devastadas, porque la música está para eso, para rompernos cualquier expectativa que nos podamos hacer disfrutando de la propia música. Muchas gracias.